Hola, canal de casa, soy Matilda, soy asesora de imagen, vengo de Gerona, que es una hora de aquí, y vengo a vivir un pequeño gran lujo que es dormir en una cabaña en lo alto de un árbol. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿eres Matilda? Sí. Sí, bienvenida. ¿Y tu nombre? Karin. Karin, vale. Bienvenida a las cabañas en los árboles. De acuerdo, pues tengo muchas ganas de vivir la experiencia esta, ¿eh? Mira, te enseño algunas cositas sí. Y nos vamos a tu perfecto. Cabaña, a tu nido. De acuerdo, uy. ¿Esa es la afición? Sí. Hola, buenas tardes. Vengo a vivir la experiencia. Me gustaría pasar una noche en la cabaña. Ajá. Y pues a ver si me podéis entonces acompañar. ¿A nombre de quién tienes la reserva? A nombre de Matilda Plug. De acuerdo, pues nada, empezaremos a hacer papeles. Sí, perfecto. Aunque supongo que por el acento ya notáis que no soy de aquí, pero bueno, llevo 30 años aquí viviendo y bueno, soy asesora de imagen, como ya he dicho antes. Y bueno, tengo muchas ganas ya de liberarme y de relajarme. Me entregan ya la llave y irnos para allá. Pues mira, yo te voy a dar, además de la llave de la cabaña, te voy a dar una radio, un walkie-talkie, para que si hay algún problema, alguna claro. cosa. Estamos conectados las 24 horas del día, yo me voy a sí. las 8, viene un vigilante nocturno, ajá. ¿vale? Entonces podrías estar en contacto con nosotros de esta manera, porque cobertura aquí no hay. O sea, para desconectar del todo, lo mejor es que no haya ni siquiera cobertura. Claro. Entonces, te doy la llave de la cabaña, sí. después una linterna frontal, por si te quieres ir a dar una vueltecita por esta noche y pasear por el monte, que está muy bien. Sí. Y después también te doy un catalejo, que es para mirar las vistas desde tu wow, cabaña. Qué bonito, y las estrellas. Exacto. Qué bien. Y aquí está, pues nada, todo el kit que vale. le llamamos nosotros de supervivencia. ¿De acuerdo? Aquí tienes. Pues voy para allá. Perfecto. Venga, hasta adiós. Ahora. Me siento con muchísimas ganas, tengo muchísima emoción, pero mucha. Y lo necesitaba, realmente necesitaba desconectarme y cargar pilas, sobre todo eso es lo que te sirve es para cargar pilas, ¿no? Y volver nueva y hacer tu trabajo aún mejor, ¿no? Venga, Karin, ¿vamos para allá? Sí, mira, te enseño a dónde ah, está tu cabaña. Mi cabaña, ahora sí. te acompaño, pero ajá. luego ya podrás ir y venir caminando por sí. los caminos, por el bosque. Sí. Vamos a la cabaña Rossignol, a vivir como un pájaro durante vale. unas horas. ¿Y voy a la cabaña más alta o sí, hay, sí, hay sí. diferentes alturas? Diferentes, vas a una con una vista chulísima. ¿Sí? Sí. Wow, te ¿vamos? Ganas. Sí, sí. Ok. Venga. Bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué lado de la montaña o...? En las Guillerías, en el corazón de las Guillerías. El bosque a su estado muy natural. Sí. Verás que de noche no verás ninguna luz, porque ningún ruido, porque estás realmente fuera sí. de todo. ¿Y esta cabaña cómo se llama? Esta se llama Oreneta. ¿Y cómo está atado esto? Porque veo que está atravesado el corazón del árbol, ¿no? Parece un poco mágico. Esto no, ya, no daña al árbol. La magia ejemplo. De dormir en un árbol y también la magia de cómo aguanta esta cabaña de 4 sí. toneladas. Un pino, son pinos Douglas que ya son ajá. muy fuertes. Sí. Los árboles, verás, tienes el tronco adentro de tu habitación, sí. te aguantará bien, podrás convivir con él sí. y este tronco... Claro, vive su energía, ¿no? Vive. También. Pero verdad sí. que lo hemos atravesado sí. con un eje, es como un piercing. Y en el exterior, cuando se agujera, sí que cuidamos mucho del árbol sí. Para que no le entre ningún insecto. Ni bichito, ni ningún hongo. Lo curáis, es como curarlo, ¿no? Muy sí, bien. Bien. Y cuando se cura, ya acepta totalmente claro. este eje metálico sí, como sí. una rama artificial. Sí. Y entonces tenemos esto en dos puntos y verás que es muy poco, en un poco sitio en el cual ya hay este eje, ¿no? Porque sí. todo el tronco en su claro. alrededor sigue sí. viviendo, sigue ajá. creciendo y así se aguanta. Y ya estarás feliz. Seguro, seguro. Aquí empieza tu aventura. Qué bien, Karin. Tengo muchas ganas de entrar y ya. Y que llegue la noche también. Para ¿no? entrar tendrás que pasar por el puente colgante. No se va a caer, ¿no? Para llegar a tu cabaña vas a tener que subir, abrir una trampilla que verás en la terraza. ¿Sí? Y una vez cerrada la trampilla es como la puerta de entrada. ¡Allá vamos! ¿Y a cuántos metros de altura estamos aquí, Karin? A casi 7 metros del suelo. Y se nota que se mueve la cabaña. Tengo sí. la sensación de barco, ¿no? De un barco. Sí, sí. sí. Todavía nadie se ha mareado. Pero verdad que cuando hay un poco de viento... Se nota. Estás en la cama y oyes hasta la madera del árbol.
crujir, ¿no? Sí. Con el viento. Sí. Realmente es como la sensación de barco. Qué bonito. Bueno, Matilda, ahora sí que tenemos que entrar adentro de esta cabañita. Con mucho gusto, Karen. Me voy a sentir muy a gusto aquí, ¿eh? Realmente todo es... Esto es el lavado. Aquí tienes un poco de agua, como antes, ¿no? Porque sí, agua corriente sí. No hay. Claro. Y entonces un lavabo. Imagínate que es un lavabo como en casa, ¿sí? Pero luego aquí vas a encontrar un cubo. Ajá. Y dentro ya hay serrín en una bolsa compostable y biodegradable. Aquí, ¿no? Aquí está. Lo utilizas como un váter normal. ¿Cómo? Y en vez de echar agua, echas serrín. Esto no huele. No huele. Y cada el serrín absorbe todo el olor. Absorbe totalmente el olor. Más bien vas a notar el olor del serrín, que es un sí. olor muy agradable. Sí. Y cada día esto lo vamos cambiando y al compost. Sí. Y así se recicla de forma totalmente natural. Wow, qué bien. Aquí tienes un rincón para comer. Para desayunar, para escribir. Claro. Sé que te gusta escribir. Sí, me encanta escribir. Entonces tendrás tu rincón para escribir y para leer. ¿Tienes algo más confortable? Sí. ¿Para comer? ¿Cómo funciona esto? Sí, la carta. Ahora mira, tú no hace falta que mires la carta porque ya te vamos a traer una cosita así de aperitivo, un poco de cava catalán. Ya verás. Lo tenemos todo pensado ya para sí. ti. Bueno, el cava catalán no es un pequeño, pero es un gran, gran lujo, ¿no? Creo yo. Mira, eso es lo que hace el agua. Qué bonito. Mañana te cuento. Muy bien. Adiós. Adiós. ¿Piensas en mirarla si hay una cestita dentro de poco? Mi sorpresa, ¿no? Creo que que toca el momento de ver lo que hay en mi cestita, que me parece que era por ahí. Es increíble cómo lo han hecho esto. Realmente la idea es fantástica. Es como si estuvieras viviendo en otra época de la vida. Como antiguamente, supongo que lo hacían así, ¿no? Pero tiene su gracia. A ver lo que trae la cesta. ¡Wow! ¿Cava? ¡Qué bueno! ¿Un cabita? ¿Unas tazas para el té? Me siento como realmente como Jane, la novia Tarzán, lo que me falta Tarzán. Pero bueno, ya llegará, supongo. Ya lo estoy llamando ahora. Bueno, lo que voy a hacer ahora es encender alguna velita. Porque esto hay que hacerlo realmente muy romántico, aunque esté sola. Pues ya estoy leyendo mi libro, estoy realmente súper contenta y de casa ya estoy disfrutando mi pequeño gran lujo y ahora voy a por el cava. Chin chin. Bueno, aquí ya me quedo como una reina en mi pequeño gran lujo, disfrutando de la cabaña. Hasta pronto. Chao, chao.